¿Me decías algo, mamá? No, ha sido la azafata. Vamos a aterrizar. ¡Bien! En serio, es un arte perdido. Su técnica no se utilizaba hacía decenios. El resultado es magnífico. Esta es para Susie Baker. ¿Y su dirección está...? No te preocupes, luego pondré yo las direcciones. Bueno. Vaya, ¿cuántas amigas tienes? Ya les he escrito varias veces. Mira esto, tesoro. Esta es la muñeca que tu papá va a fabricar en México. Y esta la fábrica donde vamos a hacerla. Y también sus vestiditos. ¡Ah, qué es preciosa! Y tú vas a ser la única niña del mundo cuyo papá fabrica las muñecas más bonitas. Lo pasarás muy bien. Y yo voy a tener un éxito muy grande. ¿Y cuándo volveremos a Los Ángeles? Señoras y señores, les rogamos que abrochen los cinturones. Señor Wade, es un placer saludarle. Ah, señora Wade, bienvenida a México. Gracias. Tome la documentación que me pidió. Están todos los permisos. La plica se cerró a las 9 de esta mañana. Esto es una carta de la ciudad de Apala, dándoles la bienvenida oficialmente y deseándoles prosperidad en la inauguración de su nueva fábrica, Dolly Dillis. Esteban, aquí está la señora, hombre. Gracias. Señora Wade, sí. Todos nos hemos esforzado en que su casa sea muy confortable. Esperamos que sea de su agrado. Seguro que sí, gracias. Camila,
Camila, ¿está todo listo? Sí. Los Way. Encantada. Subid las maletas. Enseguida. Esta es Camila. Estará a su servicio. Bienvenida, señora Wade. Es un placer. Bienvenido, señor Wade. Gracias. Vaya, qué hijos tan guapos tienen. El equipaje que mandaron llegó sin novedad. Ahora estaba deshaciéndolo. Gracias. Venga. Ha dicho que la subamos. Qué casa más chula. No me lo esperaba. Si te gusta leer... Esos libros son sobre la historia de México. ¿Ah, sí? Este estará bien. Es de los mayas. Lo prefiero a las matemáticas. En las dichosas matemáticas. Las maletas ya están arriba. ¿Quieres algo más? Nada más, gracias. Ya no os entretengo más. Adiós. Hasta la vista. ¡Jesse! Señor Wade, ¿quiere ir a la fábrica? Adelante. Papá, ¿me dejas ir contigo? Claro que sí, tesoro. Sube. Jimmy, ven con nosotros a la fábrica. ¿Puedo? Anda, ve. Ahí está. ¡Qué vieja! La señora de Lugo hacía las muñecas más bonitas del mundo. Ganó muchos premios. Cuando yo era niño, venía aquí a ver cómo pintaba esas caritas tan dulces. La muñeca que fabricó antes de morirse es preciosa. Ha sido un placer llevar todos los trámites por usted, señor Wade. Es mi primera venta. Señor Estrella, al valorar la propiedad se indicaba que la fábrica seguía en activo desde la muerte de la señora de Luga. Sí, señor. Hemos procurado que todo siguiese como ella lo dejó. Exactamente igual. No hemos dejado que nada se alterase, bajo ningún pretexto. Sí, es evidente. Venga por aquí y le enseñaré dónde se guarda el equipo de modelado. Señor Estrella, ¿eso de ella es una hormigonera? Sí, ahí se mezclan los ingredientes para hacer las muñecas. Su oferta decía un negocio maravilloso. Una fábrica de ilusión para los niños. Le entiendo, señor, y lo siento mucho. Necesita limpieza. ¿De dónde salió el inventario? ¿Es estudio de mercado? ¿La viabilidad? ¿Quién preparó el material? Fui yo, señor. Lo copié de un manual de negocios americano. Buen trabajo. Y
Jessica, ¿estás aquí? Estoy arriba, papá. Mira qué bonitas. ¿Puedo llevarme una? ¿Qué te parece? Son preciosas. Todas las niñas del mundo querrán tener una de estas muñecas. A mí me gusta esa de ahí. Pues ya es tuya. Mi primera venta. Gracias, papá. Voy a quererla muchísimo. ¡Jimmy! Señor Estrella, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí? Eso es un yacimiento maya. Por él conocemos mejor esa civilización. Es muy importante. Mayas, ¿eh? En el colegio me hablaron de ellos. ¿Eran muy listos? ¿Listos o no? No quiero que te acerques. Sí, la semana pasada ocurrió ahí un accidente. Una losa aplastó a un hombre. El trabajo se ha interrumpido hasta que llegue un arqueólogo de la universidad. Pero tu pelo. Hay que despillar. Bueno, ha sido un día terrible. Mañana desharemos nuestras maletas. Hasta puede ser divertido. Es un rollo, mamá. Buenas noches, cariño. No olvides dar las buenas noches a Linda. Ah, dulces sueños, Linda. Buenas noches, Linda. Vas a ser mi nueva amiga. Aquí serás mi única amiga. Qué bien huelen estas verduras. Recién cogidas del huerto de mi hermano. Y nos las vende muy baratas. Las abona con excrementos de pavo. El abono de pavo es lo mejor, al menos para la verdura. ¿De veras? No, no tenía ni idea. Y mi hermana es el orgullo de la familia. Ha dedicado su vida a la iglesia. Pertenece a una orden de monjas, las carmelitas. ¿Las conoces? Sí. Pues esa. Mamá. Jessy, déjalo encima de la mesa con lo demás. Quería decirte que me voy al jardín con Linda. Verás qué bien lo pasamos en la casa de muñecas. Jugaremos a que yo soy la mamá y tú mi hijita. Jessy, ¿eres tú? ¿Ya sabes que tenemos que salir? Ay,
corazón. Gracias, Señor Jesucristo. Camila, Camila, ¿qué estaba haciendo ese cura aquí? Le llamé yo para que bendijese la casa, es la costumbre. Profesor Resnick. Dime. Han llegado las fotos de Apala. Ah, por fin. ¿Cree que puede tratarse de la tumba? No estoy seguro. ¿Había visto esto alguna vez? No, señor. No son caracteres mayas. No habrán profanado el sarcófago, ¿verdad? No ha entrado nadie desde que se llevaron el cadáver del árabe. ¿Cuándo piensa ir? Durante más de 30 años fui amigo de Bob Larrabee, ¿lo sabía? No, señor. Salgo ahora mismo. ¿Qué tal está? Más tranquila. Hemos tenido una larga charla sobre sus antiguas compañeras. Tenías que haber visto a Jessie Elliot. Me dio miedo. Me dio auténtico miedo. Reaccionó así sin motivo. Mañana pienso llevar a Jimmy conmigo. Así podréis estar las dos solas. Bien, intentaré ayudarla. ¿Te dije que ya mandan las máquinas de coser? Sí, me lo dijiste. Jessica, ¿qué estás haciendo? Linda dice que me gustará este sitio. Ah, pues claro que te va a gustar, mi vida. Ahora tienes que ir a dormir. Thank you.
Qué bien, te has terminado el almuerzo. ¿Qué es eso? No lo sé. Bueno, lo habrás visto antes. Me lo dijo Linda. Dice que ha estado esperando a una niña igual que yo. Escucha. Jessica, ¿por qué lo has hecho? Camila, lo siento mucho. No sé qué le ocurre últimamente. Quinteco. ¿Qué? Jessica. Hija, vuelve aquí enseguida. Camila, te ruego la disculpes. Jessica nunca se había portado así. Son los ansia. Jessica ha hablado en el lenguaje de los ansia. No te entiendo. ¿De qué estás hablando? Conozco algo esa lengua. Sé cosas de ese pueblo. Sus espíritus vuelan con el maligno. No, no. No me hables en ese tono, jovencita. ¿Por qué le hiciste eso a Camila? Vi que lo hacías adrede. Camila invoca a los espíritus. Y esos espíritus odian a Linda. Jessie. ¿Esas palabras que le dijiste a Camila, se las oíste a ella? Me las enseñó Linda. Basta ya de juegos. ¿Dónde las aprendiste? Ven conmigo. Vas a pedirle disculpas a Camila. Deja a Linda. Siento haber hecho eso. Camila, no quisiera interferir en tus prácticas religiosas, pero... Señora, nos envuelve la maldad. La presiento. Mis plegarias son para que se aleje el maligno. Exacto, precisamente de eso se trata. En adelante te agradecería que hicieses tus plegarias en privado. Así que si no tienes... Entiendo. Hoy fui al convento a ver a mi hermana. Deberá usted buscar otra mujer para que se ocupe de la casa. ¿A dónde vais tú y mamá? Saldremos un momento a cenar. ¿Pasaste bien el día con mamá? Solo regular. Se comporta de un modo raro últimamente. Deberías hablar con ella. Creo que aquí no está a gusto. Mira, hija, creo que tienes razón. Habrá que tener paciencia con tu madre. Buenas noches. Buenas noches, papi. Buenas noches, Linda. 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 Linda, ¿dónde estás?
Linda. Linda, ¿dónde estás? No me oyes, pequeña. Te estoy hablando. Jessica, vuelve ahora mismo a la casa. No te muevas de aquí. Iré por la puerta principal.
No hay luz. Ah, Camila dice que los fusibles son un problema. Voy a ver. Jimmy. Qué susto. ¿Y esa vela? Se ha ido la luz. ¿Tu hermana está aquí? No. Quizá esté con Camila. Iré yo. Camila tampoco está. Deben estar juntas. Sí, en tu dormitorio. Lo que faltaba. Puede que estén abajo. Le aterra los relámpagos. De muñecas. La familia de Camila se encargará de los trámites. ¿Te encuentras bien?
Jessie, abre la puerta. ¡Jessica! Hija, ¿qué te has hecho en el pelo? ¿No te gusta? Ahora me parezco más a Linda. Jessica, ¿sujetabas la puerta? Linda siempre la cierra. No quiere que nadie entre aquí. Esta es nuestra casa. Jessie, quiero que dejes a Linda aquí y que vengas conmigo. No, gracias. Prefiero quedarme aquí. No sabes cuánto lo siento, mamá. Linda es la única amiguita que tengo en este pueblo. Y no quisiera perderla. ¿Por qué no dejas que me quede un ratito más? Dejaré la puerta abierta. Te quiero mucho, mami. Yo también te quiero. Te quiero muchísimo, hija. ¿Te encuentras bien? Muy bien, mamá. ¿De veras? Hasta luego. Dios. Lo siento. ¿Qué hacías ahí? ¡Sal enseguida! Usted es el arqueólogo de la universidad, ¿verdad? Soy Jimmy Wade. Mi padre es el dueño de la fábrica. Ahí dice bien claro que no se puede pasar. Toda esta zona está prohibida, así que por favor no vuelvas por aquí. Va a necesitar mi ayuda cuando llegue ahí abajo. Al fondo ha habido un desprendimiento y la abertura es muy estrecha. Usted no podrá pasar. Ya lo veremos. Le esperaré. ¿Tú hasta dónde has llegado? Hasta la mitad, pero puedo llegar hasta el final. Déjeme probar. Puedo hacerlo. Yo seré sus ojos y sus orejas. ¿Qué dice? ¿Tu padre sabe que estás aquí? Por supuesto. Mi padre cree que esto fomenta mi educación. Venga, déjeme entrar y echar un vistazo. Antes casi lo consigo, pero estaba demasiado oscuro. Oye, aprecio mucho tu interés por la arqueología. Pero tendremos que esperar los dos para ver qué hay en esa cripta. ¡Oh, una cripta! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Hey! ¡Vuelve aquí, chico! Oh, ¡qué casco más chulo! Parece un sarcófago de piedra. Al menos está hecho de piedra. Ya está bien por hoy. ¡Vuelve aquí enseguida! ¡Jo, qué gozada! ¡Cómo mola! ¡Ah!
no vuelvas a desobedecerme. ¿Está claro? Verá, he estado estudiando sobre los mayas para cuando usted apareciese. Como usted da clases en la universidad y yo solo soy un estudiante del séptimo, no quería que pensase que no estoy preparado, que no sirvo, porque lo estoy. ¿Preparado para qué? Para ser su ayudante. ¿En esa fábrica hay teléfono? Oh, sí. Venga a llamar si quiere. ¿Quién está enterrado ahí? ¿Un rey maya? Debe ser un enano, como el rey Tut, ¿no? ¿Vamos? Avisaré a mi padre. Mi padre, Elliot Way. Carl Resnick. Espero no haberle molestado. Llame desde aquí cuando quiera. Estas muñecas son preciosas. Tienen algo especial. Sí, así es. Y con el tiempo parece que cobran vida propia. Siento mucho lo de ese accidente en las excavaciones. Gracias. Larrabee era un hombre enamorado de su trabajo. Si su teoría es correcta, esas excavaciones pueden dar respuesta a muchas preguntas sobre una misteriosa tribu conocida como los Sansia. No, ¿no es un enterramiento maya? Oh, no, no es maya. Se cree que los Sansia vivieron en esta región hace unos 900 años. Sansia significa Satanás en la tierra. Es muy interesante. ¿Cuándo empezará? Esta misma noche, aunque mis hombres llegarán mañana. Se ha roto una cañería, hay agua por todas partes. En fin, otro problema, discúlpeme. El teléfono está allí, llame usted. Vamos allá. Esta noche, ¿eh? Cuando el sol desaparezca, tú también tienes que desaparecer. ¿Está claro? Sansia, el culto de los muertos. Ahí va. Hoy es 3 de mayo. Son las 9 de la noche. Estoy en la antesala. Estoy frente a los caracteres que figuran en las fotos que me envió Larrabee. Lo más probable es que pertenezcan a los Sansia. Voy a tratar de quitar un poco de tierra. Ahora hemos terminado. ¿Cuándo llegarás? Dentro de una hora. ¿Qué se ha roto ahora? No se ha roto nada. Es Jessica. ¿Qué le pasa? No lo sé, la verdad. Estoy muy preocupada. Me siento incapaz de quitarle esa obsesión que tiene por la muñeca. Cálmate. Hablaremos cuando llegue. Está bien. Vale. Hablaremos de ello cuando vuelva. Te quiero. Yo también a ti. Señor Way, ¿le apetece un burrito? Me encantaría, pero no, gracias. Hoy tengo que irme antes. ¡Qué sueño! Me voy a la cama, mamá. ¿Tan temprano? Buenas noches.
Luis, tengo que irme. Toma, cierra cuando me vaya. Bien. Buenas noches. Buenas noches, señor Wade. Han aparecido nuevas inscripciones en el lado izquierdo de la cripta. Larrabee tenía razón. Son Sansia. Es una advertencia. Avisan de que no se debe cruzar el umbral de la tumba. Señorita, tenga la bondad de cenar conmigo. ¿Sabe que está muy guapa esta noche? Claro que usted es una auténtica belleza. ¿Bailamos la lambada? ¡Yuhu! Luego iremos a mi habitación. No. Todas las mujeres sois iguales. Pues ¿sabe lo que le digo, señorita? Que es muy fea y le brilla la nariz. Menudo cabezón tiene. Todas las mujeres son cabezonas. No me dé plantón. Thank you.
sorpresa. El interior de la cripta mide unos 3 metros por 2.5 de altura. No parece que la hayan profanado. Oh, es una maravilla. Calculo que tendrá unos 900 años. Tiene detalles impresionantes. Parece que representa la historia del nacimiento del mar que vuelve a la tierra. Oh, Dios mío. Ahí está el sepulcro. El sarcófago donde los ansias debieron enterrar a su niño diablo. Me parece que ha llegado tarde. Seguir divirtiéndonos. ¿Hay alguien?
¿Qué es lo que ibas a hacer? Dejen en paz a los Ansia. Moriremos todos si no abandonan este lugar. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? Con sus piquetas y sus balas han vuelto a desenterrar la maldad. Cierren esa cripta y márchense de aquí. Los Ansia ya no existen, murieron todos. Han abierto la puerta del infierno y ha empezado la matanza. Y morirán más. El espíritu del niño Ansia aún está vivo y ha vuelto. Todos los niños corren peligro. Cierre la tumba ahora mismo. Y tal vez aún los salve. ¡Espera! ¡Alto! ¡Espera, no corras, muchacha! ¡Espera! ¿Qué es lo que ocurre? Superstición. Los nativos tienen miedo de resucitar el pasado. Un pasado que los descendientes de los Ansia querrían que mantuviésemos en secreto. Estoy buscando a mi hijo. Se fue de casa sin permiso, pensé que estaría aquí. ¿Jimmy? ¿Mi ayudante? ¿El explorador? No, ese me teme. Ah, sí. Decidido, yo me largo. ¡Hay un hombre muerto! ¡Papá! ¡Ahí dentro! ¡Hay un hombre muerto! ¡Cálmate! ¡Está! ¡Cálmate! ¡Está muerto! ¡Luis! 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 Oiga, esto es una emergencia. Sí, en la fábrica de muñecas. Parece que ha sido un infarto. Dadas las circunstancias, esta vez no voy a castigarte. Pero lo que has hecho ha sido una irresponsabilidad. ¿Por qué te fuiste de casa de noche? Perdona, papá. El señor Resnick mencionó esa tribu y yo había leído acerca de ella. Eran unos tipos muy misteriosos. Y crearon una especie de criatura malvada. Un niño diablo lo llamaban. A los Ansia les gustaba lo terrorífico. Así que no pude contenerme. ¿Cómo has dicho que se llamaba esa tribu? Sansia. De ahora en adelante olvida todos los acontecimientos exóticos. Y eso incluye al señor Resnick y sus excavaciones arqueológicas. ¿Qué? Papá, por favor. Las excavaciones molan mucho. Quiero decir que son educativas. Lo serían si fueses capaz de separar lo real de lo fantástico. Hija, dormirás mejor si a Linda la ponemos allí, en el sillón. No la toques, mamá. Jessica, voy a llevarme la muñeca y no quiero oír ni una sola palabra más. ¡Te mataré! ¡Te mataré si intentas separarnos! La muñeca me pertenece. ¡Es solo mía! Caray, ¿qué truco has hecho con la voz? ¡Ja,
linda. La tendrás. Ella me hace mucha compañía. Anda, ahora procura dormir. Jimmy, ve a tu cuarto. Ha dicho que me mataría. No reconocí su voz. Elliot, Jessie está rara. Está cambiando. La muñeca la está dominando. Ejerce cierta influencia sobre ella. ¿Es que no lo ves? No, por supuesto que no. Eres tú la que has cambiado. Lo que dices es completamente irracional. Quiero llevármela de aquí. Tengo miedo por nuestra hija. Debe volver a Los Ángeles. Marilyn, invertí todo nuestro dinero en esta fábrica. No podemos renunciar ahora solo porque una niña coge una rabieta. Cariño, nos ocuparemos de ella, ¿eh? Ya se le pasará. Hay que dejar que cambie un poco. No has oído nada de lo que te he dicho. Ese hombre, Carl Resnick. ¿Qué sabes tú de esa cripta? ¿Por qué tiene tanto interés? Sencillamente porque es arqueólogo. ¿Qué tratas de decirme? No lo sé, no lo sé. Intento encontrar sentido a todo esto. Camila sentía pánico por los ansia y dijo que Jessica le habló en la lengua de ese pueblo. Tú misma me dijiste que Camila se pasaba el día rezando delante de unas velas. Si Jessica dijo algo, ¿se lo diría a esa mujer? No, no fue así. Se lo diría a alguien, pero a ella no. Yo lo siento. Estoy cansado. Y tengo hambre. Son las tantas de la noche y no me apetece escuchar nada de esto. Señor Resnick, Marilyn. Ah, celebro conocerla, señora Wade. Algo de su belleza tiene también su hijo Jimmy. ¿Cómo está? Anoche lo pasó mal. Fue una experiencia desagradable. Sí, desde luego. ¿Le importa que le pregunte algo acerca de eso? Oh, por favor. ¿Esto pertenece a la tumba? Sí, bueno, en realidad pertenece a la puerta de la cripta. Estos motivos son muy interesantes y muy antiguos. ¿De los ansia? Exacto. Mi hijo cuenta una historia horrible de los ansia. ¿Qué busca usted exactamente? Los restos del niño diablo que crearon los ansia. La leyenda dice que los ansia prepararon un lugar para que naciese el hijo del diablo. Criaron un niño que era medio hombre, medio bestia. El cuerpo era el de un niño y la cabeza de una cabra. Lo alimentaban con la sangre de niños que sacrificaban. Crearon un ser tan malvado que su reinado casi causó la extinción de su pueblo, antes de que la muerte silenciase sus aullidos. ¿Sabía todo eso antes de abrir la cripta? Señora, fuese lo que temían los ansia, aquel crío no poseía poderes sobrenaturales. ¿Usted cómo lo sabe? Soy un hombre racional. Eso no es posible. Señor Resnick, mi hija no ha dejado de dibujar estos símbolos desde que llegamos a México. Nuestra empleada dijo que Jessica le hablaba en ansia. Trató de advertirme y ahora está muerta. Igual que el vigilante y que su amigo, ese otro arqueólogo. Mi hija se halla bajo la influencia de algo, de una fuerza extraña. Jefe, la máquina está lista. Voy enseguida. ¿Qué piensa hacer? Camila me dijo que tenía una hermana en el convento. Iré a hablar con ella. Deberías dormir la siesta.
Pero no te preocupes. Yo no le diré nada a mamá. Es hora de visita. ¿Qué quiere? Necesito ver a Soralba. Soralba está indispuesta. Un miembro de su familia murió hace poco. Sí, lo sé. Por favor, es importante que la vea. Está recluida. Se lo suplico. La vida de mi hija está en peligro. Pase. Soy Marilyn Waite. Sé quién es. Sentí mucho lo de su hermana. Camila le habló a usted acerca de mi hija. Ustedes, las personas modernas, depositan su fe en las máquinas y en la ciencia. Desdeñan el poder del cielo y del infierno. Mi hermana intentó avisarla. Sí, eso es cierto. Por favor, dígame usted ahora, ¿qué le está pasando a mi hija y cómo puedo detenerlo? Nadie puede. El espíritu del niño diablo de los ansias ha sido liberado. Ya es tarde. Escúcheme, no permitiré que un monstruo con cabeza de cabra de hace 1000 años se lleve a mi hija. Dígame lo que sabe. ¿Cómo actúa ese espíritu maligno? ¿Es capaz de poseer algo? ¿Algo que no sea humano? Por ejemplo, una muñeca. El diablo adopta cualquier forma que desee. Un objeto o varios a la vez. El niño diablo de los ansias quiere niños. Hará cualquier cosa por adueñarse de los niños. ¿A través de las muñecas? No sé qué camino elegirá Satanás. Lo único que puedo hacer es rezar por su salvación. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y ahora, que ha vuelto, su reinado del terror no tendrá fin. El miedo los hace ignorantes. Es descabellado creer eso. Podría ser. Podría ser. Mi marido también cree que es descabellado. Y yo quisiera darles la razón. Pero tengo una hija. Una niña que está dominada por una maldita muñeca. ¿Considera eso racional? Jessica, ¿estás ahí? Thank you.
escondido. ¿Dónde está Jessica? En su habitación. Mamá, esa misteriosa muñeca habla, la he oído y además se mueve. La puerta está cerrada, no sé dónde está la... ¿Jessica? Jessica. Está aquí dentro conmigo. Me pertenece. Jamás recuperará a su niña. Ahora estaremos juntas. Será mía eternamente. Mamá, abrázame, abrázame. ¡No! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Tú! Llama a tu padre en la fábrica. Hay que salvarla. Comunica, ¿qué hago? Insiste. Jimmy, quiero que te quedes aquí abajo. ¿Y si me necesitas? No se te ocurra desobedecer. Consigo comunicar con el 209. No sé, ¿puede averiguarlo? ¿Qué? Bueno, es igual. Déjelo. Déjanos pasar. Jessica, juguemos
un poco con tu madre. ¡Así, muy bien! ¡Daño, escarmiento! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Vamos, mátala! ¡Mátala! Juega con esto, enana. ¡Ayuda! ¿Dónde se desconecta? ¡A la derecha!
Oye, hay otra muñeca. Gracias a Dios, estáis a salvo. La muñeca cobró vida. ¡Cobró vida! Lo sé. Todas tienen vida. ¿Cómo se explica eso? No lo sé. Dios mío, ¿qué vais a hacer? Tenemos que entrar de nuevo. Llévate a los niños de aquí. Elliot, vámonos todos de este lugar, por favor. No sé cómo ha sido posible, pero debo destruirlas. A todas. Elliot, vamos a pedir ayuda. Por favor, no entres ahí. Por favor, Elliot. No tenemos ningún cable y la mecha más larga es de un minuto. Coloque uno y pase al siguiente. Cubriremos todo el perímetro. Usted por la derecha y yo por la izquierda. Nos encontraremos en la puerta. Perfecto. ¿Puedo ir? Déjame. No. Jimmy, tú debes ir con tu madre. No debéis estar cerca de la fábrica. Tome. Aquí. Voy a volar las excavaciones. ¡Ha venido aquí! ¡La cripta va a estallar!